viendo A Primera Hora, un programa pensado para ti. Regresamos en La Primera Hora y tenemos una invitada de lujo, la doctora Itches, con quien vamos a conversar sobre la salud mental. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, muy buenos días y yo súper encantada de estar acá. Y por supuesto darle y extenderle a ustedes las gracias infinitas porque desde el inicio de su programa ustedes han estado muy en pro y muy identificado con todo lo que son en este caso las problemáticas nacionales y sobre todo el tema de salud mental. Claro que sí, a usted no le sonaba los oídos estos días. Y agradecer a la doctora que desde el inicio ha estado ahí con nosotros. Siempre, cada vez que la llamamos. Sí. A la doctora yo no sé si le arde cada vez que decimos doctora Alexandra Itche, doctora Alexandra Itche. Sí. Doctora, hay una situación. Nosotros hemos visto cómo se ha desparramado en el país los casos gracias a las redes sociales, gracias a que de alguna forma no se pueden ocultar una madre que decapita a su hija en plena sesión de Zoom de una oración de su congregación religiosa, una joven que días antes se lanza de un cuarto piso con su hija de 6 años, otra madre que le cercena el cuero cabelludo, el cráneo a su hija. Y así vemos situaciones. Antes de ayer, una señora en un hospital en Villamella, desnuda, rompiendo todo. Y usted me dice que eso no es una persona que estaba borracha y hay más cosas ahí. Pero si seguimos, es un cóctel larguísimo de casos que yo cada vez que lo veo digo yo, la doctora Itche, la doctora Itche. ¿Qué está pasando? Y de hecho, un caso similar, ocurrió otro infanticidio. Lo que pasa es que no se le ha dado luz, eso pasó en Sosúa antes de ayer, donde un nacional haitiano mató a su niño de 3 años y agredió a la madre y al abuelo del niño. Entonces, también inclusive los casos de salud mental aquí son selectivos, porque dependiendo si son nacionales o no son nacionales, salen a la luz. Y al final, diariamente nosotros tenemos un sinnúmero de situaciones muy particulares. Queda al traste, si buscan uno de los primeros programas de aquí, cuando se abrió este espacio, vamos a ver precisamente todo esto que estamos viendo, porque lo describimos, incluso atacamos el tema, atacamos desde el punto de vista mediático el tema de la cobertura de las ARS, hablamos del tema de la no cobertura en tratamientos, el no lugar de referencia para tú llegar con alguien, tampoco el que existen esos hogares intermedios en donde las personas sin tener todavía una recuperación absoluta, puedan terminar de recuperarse. Entonces, esto es bien complejo. Yo te decía que a mí me asombra y me alarma de que se haya aumentado el presupuesto para lo que es la prevención, entre comillas, de accidentes de tránsito y vehicular y no se saque un presupuesto para salud mental. Entonces, dentro de lo que es todo el discurso de nuestro señor presidente, que de por sí yo sé que él cuenta con sus asesores porque todos esos datos, obvio, se lo da cada ministerio, pero para mí fue muy cuesta arriba que el Ministerio de Salud Pública no haya hecho una nota, un parrafito donde hable de la salud mental. Un presupuesto sumamente ausente porque hablamos de que en las Américas el presupuesto de salud mental está en el 2 y en el 3% del total del presupuesto de salud y nosotros tenemos 0.6. La OPS está pidiendo entre un 5 y un 10 y nosotros estamos en un 0.6 que se va en nómina, no porque no hay una inversión institucional en lugares de salud mental. Entonces, cuando estuvimos aquí, que hicimos la referencia donde yo decía, yo no estoy hablando de un manicomio, porque la gente asocia hospital psiquiátrico al 28. Señores, nosotros nunca tuvimos un hospital psiquiátrico, eso era un almacén de almas. Eso era un almacén de almas porque eran condiciones infrahumanas. Y no hablo de que esto se trata de un tema de gobierno. El tema de la salud mental es un tema de Estado. Y que lamentablemente nuestro sistema de salud está en una deuda vieja, pero vieja desde la dictadura, con relación a este tema tan particular. Sí. Doctora, le voy a hacer 2 preguntas. Como yo pregunto el segundo, a veces no me toca, a veces dar la ronda y me gusta hacerle 2. Miren. ¿Qué va a hacer el Estado como Estado, ya no solo el gobierno, sino Estado, para el tema del costo de la atención de los pacientes psiquiátricos? Porque lamentablemente son enfermedades o son condiciones para gente rica. Es decir, no hay forma de ver eso. Entonces le voy a hacer la segunda. Aquí aprobamos,
al vapor una ley para violentar la ley de compra. La ley del DNI la aprobamos. Aprobamos 37 mil millones de dólares en préstamo. Sin embargo, se nos cayó la ley de salud mental. Mire. ¿Qué vamos a hacer nosotros para nosotros lograr que eso se apruebe con los estándares que se necesitan? Porque no tenemos una regulación. Lo difícil es que, óyeme, nuestro sistema sanitario está tan en deuda con la salud mental que se tuvo que crear una ley para que más o menos entendieran de que ese aspecto debía de cumplirse. Sin embargo, la ley 1206, que es la Ley Nacional de Salud Mental, no se ha ejecutado en lo más mínimo, ni siquiera en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque esa ley de salud mental habla de que deben de existir centros de salud mental comunitarios, hogares intermedios, hogares de mediana y de corta y mediana estadía, unidades de intervención en crisis, que debe de haber un hospital de tercer nivel especializado en salud mental. O sea, yo no me lo estoy inventando. Habla de eso. Entonces tenemos hospitales de todas las especialidades y que dicho sea de paso, que no aparezca una emergencia nueva. Como yo dije en una oportunidad, hay un presupuesto para el dengue. Hay un grupo de enfermedades en la categoría sanitaria que son las transmisibles y las no transmisibles. La salud mental pertenece al grupo de las no transmisibles, pero sí heredables. O sea, no se nos pega por yo estar al lado de alguien que tenga una enfermedad de salud mental, pero sí yo tengo una condición genética que me predispone por heredabilidad. Resulta que el 20% de nuestra población tiene una condición de salud mental. Ese grupo de enfermedades no fue incluida dentro del grupo de enfermedades en donde se le dé una cobertura adicional. Entonces yo me pregunto, si nuestras instituciones se sientan a hablar con las ARS para que aumente cobertura para la diabetes, para los programas oncológicos, para los programas de alto costo, que dicho sea de paso, nosotros no tenemos una lista de medicamentos, no tenemos una lista de psicofármacos que sea realmente robusta. Que son muy caros, en, por cierto. El listado de medicamentos esenciales y mucho menos en alto costo. Entonces, todo es como mediático, coyuntural. Hay un grupo de legisladores que tiene ya casi, bueno, en la gestión pasada completa, entre ellas le encabeza Aníbal Díez, en donde eso se lo han devuelto un paquetón de veces, un sinnúmero de ocasiones. En donde, ¿qué le devuelven, doctora? ¿Qué es lo que le dicen? ¿Qué tiene la ley que no sea agradable para los diputados? No, tú sabes qué es lo que ocurre, que yo entiendo que quizás todos esos legisladores, y dicho sea de paso, yo sé que entre sus cercanos debe de haber alguien con una enfermedad de salud mental, pero quizás no la costean y no saben lo que significa económicamente tener un costo tan alto y tan prolongado de un paciente. Siempre le ponen aristas, pero un ejemplo, Aníbal volvió a reintroducir el mismo proyecto que él plantea para una, vamos a decirlo así, para una revisión. Y yo pregunto, ¿qué se va a revisar si nunca la han ejecutado? O sea, yo creo que nunca se han sentado a leer esa primera ley en donde solamente tenemos que adaptarla a los tiempos porque hay otras necesidades. Doctora, yo no quiero ser abogado del diablo, perdonen por lo que voy a decir. ¿No será que todos esos diputados que están vinculados a ese proyecto de ley, incluyendo al propio Aníbal Díez, utilizan el tema para mediáticamente generarse simpatía con la gente? Bueno, porque es que posiblemente no conozcan, mira, usted lo dice, si están en el Congreso y son diputados, ¿cómo va a ser que un tema que está en la palestra y que tanta agua nos da de beber sea tan difícil de aprobar? Y yo quiero que tú... ¿No será que lo usan mediáticamente para granjearse favoritismo con la gente? Eso sería una pregunta buena hacérsela a cada uno. Ahora bien, y Aníbal lo que sí está demostrado es que todo el mundo se montó en la ola. Exacto. En lo que fue en esta contienda, en esta campaña, para hablar de salud mental. Y yo me quedé parada en un solo pie porque ya nadie la menciona. Sí. Ya nadie la menciona. Ya. ¿Hace cuánto? No, un poquito, 2 meses. O sea, usted, en su opinión, muchos políticos utilizaron esto para ganar favor y la siguen utilizando. O sea, dicen cosas, pero no hacen cosas. No hacen entonces, absolutamente nada. Dentro de ese mismo esquema, o sea, ¿qué solución nosotros como sociedad podemos encontrar a la situación que se está dando? Lo primero es que en salud, para tú poder encontrar soluciones, tú tienes que hacer planificaciones anuales. Okay. Porque de ahí es que se deriva la exigencia de un presupuesto. Yo estoy un poquito
asombrada de, asimismo como tú dices, de tantos casos que se están viendo, que siempre han existido, lo que pasa es que ahora son más visibles, pero que no se tomen en cuenta cuando en realidad las enfermedades mentales, primero, disminuyen lo que es los años de vida vividos en calidad. Sí. Son de los pacientes que más servicios de salud general requieren. Porque, disminuye la productividad. Imagínate, disminuyen la productividad. Son una carga global y económica para su familia y para el Estado. Y yo me pregunto, si nosotros de verdad identificáramos cuáles son las principales, no dolencias, como se dijo en el discurso, porque las enfermedades no son dolencias, las enfermedades son enfermedades, son condiciones médicas. Dolencia es un término que se utiliza en las provincias y en los campos para referir crisis. Yo tengo una dolencia de, pero no se quita. Entonces, resulta que cuando nosotros vemos esto, si cubriéramos la salud mental, lo primero es, voy a darle una idea a las administradoras de riesgo de salud. La que se atreva a hacer un plan exclusivo para pacientes de salud mental, todo el mundo va a emigrar para allá. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene a alguien cerca o que tiene que costear lo que es esto. Y cuando estos pacientes son atendidos de manera preventiva y tienen su tratamiento, no son una carga. No son una carga porque incluso hay estudios demostrados en donde vemos que los pacientes psiquiátricos son los que menos padecen de cáncer. Porque hasta su misma condición le da un elemento protector de no tener algunos estresores externos y no debutan como nosotros. Son pacientes que sí se enferman de otra cosa, y que en el momento que haya un instituto, un centro de salud especializado, imagínate, que sirva de referencia y que ahí uno pueda instaurar lo que son esos hogares sustitutos y esos hogares intermedios para que ellos terminen de recuperarse. Aunque las enfermedades de salud mental son varias y los medicamentos van a ser varios y diferentes, para que el pueblo entienda, ¿qué nos podría significar tener una persona con alguna condición especial a nivel económico? Estamos hablando que en costo de medicamento por una depresión, por un trastorno del estado de ánimo, oscila entre los 18 y 20 mil pesos. ¿Y las consultas? Oscilan entre 4 y 10 mil pesos. Aquí hay psiquiatras que cobran 8 mil pesos. Es decir, que yo tendré que gastar 30 mil pesos al mes. Solamente en una condición, si no tienes ninguna sintomatología u otra condición de salud mental. Porque un ejemplo, hay pacientes que tienen un trastorno de ansiedad, pero también son obsesivos compulsivos o tienen algún otro trastorno, tienen dentro de esa ansiedad, tienen un trastorno del ciclo circadiano o un trastorno del sueño. Entonces son diferentes, pero ese paciente también se enferma de diabetes. Pero el 90% de la población gana menos de 15 mil pesos. Que ella habló del 20% solo de los diagnosticados. Y aquí hay un problema grave con lo que es el uso y abuso de sustancias legales e ilegales. Sí. Y aquí eso lo tenemos tapado. Aquí la mitad de la población son alcohólicos funcionales. Sí, claro, que cumplen con todas sus obligaciones, pero son alcohólicos funcionales. Es tan así que se ha normalizado tanto lo patológico que tú compras un carro y te reciben con una botella de cava cuando tú lo vas a recoger. Y las bombas tienen una licorería al lado. Drive, llévatelo. Óyeme, entonces hay una ley que dice que el conductor no puede tomar, pero a ti te la venden en la bomba. Exacto, es una locura. No, te la venden, hay uno que tú lo pasas con el carro y te la entregan. Sí, entonces es bastante complejo. Yo sí entiendo que lo primero es que, mira, cuando nuestras autoridades están orientadas o asesoras por personas que no han hecho medicina pública, porque tenemos que saber la diferencia. Es muy fácil para mí ubicarme ahorita en mi consultorio con aire, con valet parking, con dos salas de espera, bururum bararán. Atender a un tipo de gente que puede ir ahí. Que puede, y hasta el que no puede, porque te voy a decir lo siguiente. El dominicano es de las personas que cuando tiene una condición de salud, no me vi a vender y quedarse sin nada. Tú ves que la persona de campo, de pueblo, venden la dopaquita, venden la parcelita, arrendan, porque dicen, no, yo busco mi salud. O sea, ellos priorizan, pero el tema está que no hay acceso. Cuando tú vas a un hospital, y realmente yo dije hace unos días que a mí me daba pena porque cuántas veces lo que te paga el Estado por el servicio, tú como especialista, tú lo dejas en el mes, tú lo dejas en el hospital. Porque
Cuando tú sales a la sala de espera, tú ves a ese señor que está pálido. ¿Don, qué le pasa? No, que no ha podido desayunar, pero tiene 3 horas ahí. Llegó desde las 4:30 o las 5 de la mañana. No hay un sistema ni siquiera. Doctora, mire, yo vine y mi mamá vino ahora a recogerme, pero el pasaje no nos da. Que todos los colegas lo saben, que todo el que hace medicina pública sabe que tiene que tener una caja chica. Para resolver. Para resolverle. Cuando no, también tenemos que llevar nuestro bulto para nosotros entonces darle la muestra médica. Que dicho sea de paso, yo quiero hacerle un agradecimiento formal a cada uno de los laboratorios y casas farmacéuticas que están instaurados aquí en República Dominicana, porque han sido muy solidarios. Aquí en pandemia, señores, muchos esquemas farmacológicos de pacientes que no podían fueron suscitados por los laboratorios que no los donaban, y nosotros llamábamos a los pacientes porque no había dinero. Entonces, tenemos que tener acceso a la medicación, tener una cobertura por las ARS, hacer un plan estratégico, una planificación anual, qué es lo que vamos a hacer, cuánta gente tenemos, qué es lo que vamos a hacer un frente con las ARS, porque yo no entiendo por qué es el miedo. Pero es que tenemos 127 camas para todos los pacientes. No, menos de 100. Menos de 100 ya. Y deberíamos de tener 1.500. No, dicen 127, pero voy a ver cuántas hay deshabilitadas. Y se supone que en cada provincia debe de existir un centro de referencia para que las personas no se desplacen. Porque miren, es tan triste cuando ustedes van a su hospital y tú ves que tienen personas 2 días en el trayecto, que vienen de Puerto Plata, que vienen de Higüey, que vienen de Moca, pero no viene el paciente solo, tienen que traerlo 2 o 3 personas. Entonces, lo que pueden quizás tener para comprar esa cajita de ese medicamento, lo tienen que volver a gastar en pasaje para devolverse para atrás con una receta que no la consigue. Entonces, es muy triste la situación. Y yo, esto yo lo voy a decir de una manera como cada una de las cosas que yo digo, porque yo soy de las que digo que si yo estoy diciendo algo que es incorrecto, yo nunca he encontrado a nadie durante estos años que venga a refutármelo. Entonces, no es mentira lo que estoy diciendo. Y si alguien dice que no es así, yo lo invito a que me demuestre lo contrario. Yo no voy a pelear con nadie, no voy a discutir. Ahora bien, nosotros decimos que tenemos un sistema de salud que es eficiente, pero nuestros funcionarios se atienden fuera. Eso es una de las críticas que siempre he hecho. Nosotros tenemos la mejor escuela de dermatología de Latinoamérica, que es el Instituto Dermatológico. Nosotros, nuestro Instituto de Cardiología y nuestras residencias de cardiología no tienen nada que envidiarle a ninguna de Harvard, a ninguna de Lébano, a ninguna. Nosotros tenemos dos residencias de psiquiatría que, con todas sus deficiencias habidas y por haber, nos comparamos con cualquier médico de cualquier país. Aquí hay especialistas brillantes, oncología, dermatología, pediatría, ni mencionarlo. Señores, ¿por qué aquí hay tantos extranjeros estudiando medicina? Es por algo. Aquí la medicina es muy buena. Ah, no, pero ellos se van fuera. Cuando tienen un paciente adicto, lo mandan para Colombia, para Costa Rica, para México o para Miami, para un rehab. Es muy fácil así. ¿Pero qué hacemos con este? Tenemos un sinnúmero de personas en situación de calle. Claro, no todos los que están en situación de calle son enfermos mentales. Pero cuando tú hablas de un adicto, cuando tú hablas de un antisocial, la salud mental está de por medio. Si aquí hiciéramos un plan conjunto, las instituciones que tienen que ver con control ciudadano, en este caso, manejo de lo que es violencia, acto delictivo, el Ministerio de Tránsito Terrestre debería de dar una partida presupuestaria para poder educar a la gente sobre salud mental. ¿Tú sabes por qué? ¿En qué horas ocurren los accidentes? La noche. O muy temprano de la mañana, al final de la tarde en el ocaso, o muy tarde de la noche. En la mañana, todos los accidentes, cuando tú le dices, pero señor, ¿y usted no me vio? ¿Usted no sabe si esa persona tiene 4 días sin dormir por un trastorno del sueño? ¿Tú no sabes si esa persona es una cuidadora de un adulto mayor con un tema de demencia y amanece la noche entera cuidando? Y tú ves que tú le dices, don, en la mañana la gente choca pero no pelea. Era interesante. Atina eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo entra en esa situación mediática. Está bien, vamos a resolver. Al final del día viene el tema de la impulsividad y ya, el tope de la ira, el poco control de los impulsos. Y en la noche, el consumo de sustancias. Entonces, tránsito terrestre debería tener una partida presupuestaria que debería de quitarse. Dígaselo a Milton Morrison.
ahora está ahí. Bueno, yo voy a ir, porque yo participé en un espacio que, dicho sea de paso, él estuvo ahí y estuvimos hablando. Uh-huh. Entonces yo voy a ir a hacerle una propuesta para educar a la gente, pero no educarlo de que no tome, no esto, no, 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 sanciones directas. Drásticas. Drásticas, porque debe de haber un efecto consecuencia. Que, por cierto, doctora, veo que mañana tenemos una invitación. Ah, sí, 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 sí. Mañana tenemos una invitación a conocer el nuevo proyecto comunicacional de la doctora Alexandra Hiches. Sí, así mismo, se llama doctora Hiches. Más nada. Doctora Hiches. Sí, porque sí. Imagínate. Menos es más. Yo que me pongo a inventar ahora de que para arriba, para abajo, la gente no me va a asociar. Para el centro y para adentro. Ahí está mañana, ya quítenlo para que no, solamente un pedacito, para que ahorita no se le llene eso a la doctora. Sí, ya. Sí, sí, pero mañana es precisamente. Estaremos ahí acompañándola. Un espacio, porque yo entiendo también que con la ola mediática de las redes sociales, aquí cualquiera es un terapeuta, cualquiera da consejo y desde su experiencia personal, aquí todo el mundo cree que es médico y que es psiquiatra. Hay que decirle que la doctora de verdad está aquí con nosotros. Así, doctora, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Doctora, muchísimas gracias. Siempre enriquecedor escucharle, siempre enriquecedor compartir sobre la salud mental. Muchísimas gracias. Y vamos a una pausa comercial y regresamos de inmediato. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos.